en este día, miércoles de ceniza, donde recibiremos la ceniza en nuestras cabezas, iniciamos el tiempo de la cuaresma. Son 40 días que inician hoy y van a terminar el jueves santo por la tarde. Es un tiempo, una cuarentena de preparación para la pasión, la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Iniciamos este camino de preparación para la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Es como un tiempo de penitencia, de purificación y sobre todo debe ser un tiempo de gracia. La gracia es la presencia de Dios, la salvación de Dios, el momento oportuno donde Dios es favorable a nosotros y nos salva. Es ese momento preciso donde Dios nos favorece, es el tiempo favorable, es un tiempo de gracia, es como una oportunidad más que nos da el Señor, una cuaresma más, un chance más que nos da el Señor para convertirnos a Él, para encontrarnos a Él. Y así inició el tiempo de la cuaresma, porque en la iglesia primitiva los que se bautizaban no volvían a pecar, pero se dieron cuenta de que algunos hermanos, por la fragilidad humana, volvían a pecar, volvían a su vida antigua, volvían a vivir según los criterios de la carne, y aunque ya habían recibido el bautismo, habían recibido la confirmación y la comunión, el Espíritu Santo, volvían al pecado. Y la iglesia no los abandona, no los condena, sino que les da un tiempo para que comiencen nuevamente a regresar a la casa de Dios, a la casa del Padre, como el hijo pródigo que se había ido de su casa, de la casa del Padre, que es Dios, y Dios lo espera. Así la iglesia pone entonces un tiempo de penitencia y a los que habían pecado y querían volver a la iglesia, les daban estos 40 días de penitencia. Y empezaba este tiempo de la penitencia imponiéndoles o llenándoles la cabeza de ceniza, como un signo, como una señal de que querían comenzar un camino de regreso a Dios, que querían una penitencia para reconciliarse con Dios. Y así empezó este de la cuaresma, para que cuando llegara la vigilia pascual, en la noche de la resurrección de Cristo, se renovara el bautismo. Y por eso en la noche de la Pascua se bendice el agua, se bendice el fuego. Se renuevan las promesas bautismales. En esa noche vamos a bendecir el fuego, que es la luz, Cristo resucitado, que vence las tinieblas, que vence el pecado. Y vamos a rociar con agua bendita a nuestra comunidad. Y vamos a renunciar al mal y vamos a profesar nuestra fe. A ese punto se llega, ese es el objetivo. Nosotros también hemos pecado después del bautismo y nuestro corazón se ha llenado de pecados, de egoísmos, de males, de malos deseos, de vicios.
Y por eso es también para nosotros este tiempo de gracia, que empecemos hoy con ese deseo interior, de corazón, de convertirnos. Así dice la primera lectura que hemos leído hoy del profeta Joel. Enluten su corazón, no algo solamente externo, que la ceniza y este tiempo de la cuaresma no sea solamente algo externo, como una costumbre o una tradición que no toca nuestro corazón, sino que el profeta dice, háganlo de corazón, un volverse a Dios, un arrepentimiento, una conversión, una penitencia de verdad, de corazón. Y este tiempo que nos lleva a la Pascua, a renovar el bautismo, a la resurrección, a pasar del pecado a la gracia, a pasar de la muerte a la vida, a pasar de la oscuridad a la luz, es eso, un tiempo de gracia para nosotros, de salvación. Se nos recuerda también la historia de la salvación en todas las lecturas de esta cuaresma y en la noche de Pascua que se lee en las siete lecturas del Antiguo Testamento. Es un recorrido de la historia de la salvación, cómo Dios nos ha salvado, cómo Dios ha intervenido en favor de su pueblo, el pueblo que va caminando por la historia, por el mundo, que se libera de la esclavitud del faraón, que después se olvida y en el desierto vuelve a los ídolos, vuelve a los pecados, endurece su corazón, se olvida del amor de Dios, y Dios siempre envía profetas, envía a su pueblo su palabra para salvar. Como Dios quiere hacer de la historia de cada uno de nosotros, así como de la historia de nuestra familia y la historia de nuestro pueblo, un tiempo de salvación, salvarnos ahí donde te encuentras, en la situación que estás hoy, de sufrimiento, de esclavitud, de problemas, enredado a lo mejor en el pecado, en el sufrimiento, en la enfermedad, en la soledad, allí aparecerse el Señor y mostrar su amor y sacarte de ahí y salvarte. Este tiempo de la cuaresma es un tiempo donde se hace presente esa historia de salvación en tu vida. Dios que viene a salvarte, Dios que viene a salvarnos, a nuestras familias, a nuestros hogares, a nuestros matrimonios y a nuestra sociedad, a nuestro pueblo. Es entonces importante tener presente esta historia de salvación, toda la Biblia, cómo Dios siempre ha intervenido en favor de su pueblo para salvarlo. Y eso es la cuaresma, un tiempo de historia de salvación. Se nos invita a poner nuestro corazón, así lo dice también el Evangelio, cuando habla de la oración, cómo debe ser el ayuno, cómo debe ser la limosna, la caridad, el amor. Dice que debe ser de corazón, en secreto, no solamente para que nos miren, para una cosa externa. Lo que pide el Señor es un cambio de corazón, en secreto, porque son para que te conviertas, para que cambies, para que te encuentres con el Señor, para que hagas penitencia, hacer ayuno. No es para que te vea la gente. Hacer oración no es para que te vea la gente. Hacer obra de caridad, la limosna, no es para que te vea la gente y te aplaudan y digan qué buena persona es esa, sino es para que
se perdonen nuestros pecados, para que te llenes de gracia, para que te llenes de amor, para tu conversión. Y es importante, como dice el Evangelio, hacerlo en secreto. Aprovechemos este tiempo, que es un tiempo de oración. Es un tiempo para vivir los sacramentos, especialmente el sacramento de la reconciliación, de la confesión y el sacramento de la Eucaristía. Principalmente esos dos sacramentos, que los intensifiquemos, que nos confesemos, pero teniendo como centro de la confesión la conversión, el cambio, porque si te confiesas sin arrepentimiento, sin el firme propósito de no volver a pecar, es decir, sin conversión, se queda vacío el sacramento de la confesión, porque el contenido, el centro, lo importante de la confesión es la conversión. Pidámosle al Señor que nos conceda la conversión de corazón a través del sacramento de la confesión, de la reconciliación. Aprovechemos este tiempo para confesarnos y también para vivir un tiempo eucarístico. La Eucaristía era lo que deseaban los penitentes, porque con el pecado habían roto la comunión con Dios. Entonces, desde la iglesia primitiva, el sufrimiento del penitente era que no podía estar con Jesús Eucaristía, no podía recibir la Eucaristía. Y antes, en los tiempos de la iglesia primitiva, los penitentes no podían participar de la misa. No podían, ni los que no se habían bautizado no podían, ni los penitentes podían participar de la misa. Entonces ellos deseaban, eso es lo que buscaban, ese era su objetivo, participar en la misa, adorar a Jesús Eucaristía y recibir la comunión. Por eso la cuaresma también es un tiempo eucarístico, de desear la Eucaristía, de adorar a Jesús Eucaristía, de estar en comunión, unidos a Jesús Eucaristía. Por eso, en la medida que podamos, aquí tenemos la capilla del Santísimo. En este tiempo de la cuaresma tiene que ser un tiempo de más oración a Jesús Eucaristía, de confesarnos para recibir la comunión, de arreglar nuestra vida, reconciliándonos para entrar en esa comunión plena, perfecta, total con Jesús Eucaristía. Principalmente eso es lo primero, vivir estos dos sacramentos de la reconciliación, la confesión y la Eucaristía. Después tenemos muchos otros medios que los vivimos en nuestro pueblo y tenemos que aprovecharlo, que los tenemos muy arraigados, sobre todo aquí en nuestra ciudad de Granada, como son las procesiones, los viacrucis y todas estas costumbres tan bonitas que tenemos en las diferentes parroquias de la ciudad. Entonces, si participamos en una procesión del viacrucis o de cualquiera de las otras procesiones que tenemos, lunes santo, martes santo, o toda la cuaresma, los viernes, también nos sirven. Hay gente que va descalza en la cruz, eso es una penitencia que me gana, porque yo no, ya no me atrevo a ir de rodillas o descalzo a un viacrucis.
pero es un espíritu de sacrificio. Ese espíritu de sacrificio nos sirva para encontrarnos con Cristo, para que Cristo pueda resucitar, para que la gracia de Dios viva en mí, o cargar una imagen. Se hacen sacrificios. El rosario, rezar el rosario, todos esos ejercicios de piedad, toda esa piedad popular, son elementos que nos pueden ayudar para vivir mejor esta cuaresma, para lograr el objetivo, que es lograr la comunión con el Señor. No son costumbres que podemos decir que bonitas o tradiciones. Los viernes de cuaresma, la Via Crucis, en Semana Santa, el Domingo de Ramos, la procesión con la burrita, el Lunes Santo, la procesión que hay en las diferentes parroquias, y así todas las procesiones, al Santo Entierro, el Sábado, la Dolorosa. Todo eso dice el Papa, que todas esas tradiciones populares y púrticas son no cosas viejas que ya no sirven, que estamos tratando de conservarlas, no son eso. O no son cenizas que conservamos y guardamos como recuerdo de nuestros antepasados. No, dice el Papa Francisco, que todas esas tradiciones, toda esa religiosidad popular son raíces que van creciendo, que van profundizando, son raíces de un árbol en crecimiento, dice. Es decir, que son importantes, son raíces de un árbol que va creciendo, las raíces van profundizando. Y si le enseñamos, y si nosotros las vivimos y le enseñamos a nuestros niños a vivir ya esas tradiciones, esas procesiones, son raíces que se van profundizando, y las raíces de un árbol que se van fortaleciendo, van creciendo, van profundizándose, son importantes, porque las raíces hacen, si son fuertes y profundas, que el árbol, cuando viene un viento, no se caiga. Es importante la tradición, la costumbre, la religiosidad popular, porque profundizan la fe, nos hacen más firmes en la fe. Y tenemos que cuidarlas, que no se contaminen, que sean cada día más puras. Por eso a los cofrades siempre les digo, ustedes son los primeros misioneros, son evangelizadores. Tienen que cuidar las tradiciones, porque son muy importantes. Y en la medida que se profundizan esas raíces de nuestra fe, en nuestro pueblo, en nuestras comunidades, vamos a permanecer firmes y vamos a dar frutos, porque si la raíz se daña, el árbol se seca y no da frutos. Por eso también, pues, tenemos esos medios tan bonitos, tan populares, que nos llenan de tanto fervor, para que podamos vivir este tiempo de la cuaresma. Aprovechemos entonces no perdernos los viacrucis, los viernes, el rosario, la adoración eucarística, la eucaristía, todos los días. Aquí en la ciudad tenemos la facilidad de que si uno se organiza, puede participar en misa todos los días, porque hay todas las parroquias que tenemos en la ciudad y podemos participar ahí a toda hora, desde el temprano hasta la tarde. Pero sobre todo los jueves y los domingos, no perdernos la misa, la adoración eucarística. Todos estos medios que nos propone la Iglesia, que nos ofrece la Iglesia, que nos ofrece Dios, aprovechémoslos en este tiempo de la cuaresma que iniciamos hoy. Vamos a bendecir la ceniza, vamos a recibirla, y después que la recibamos, continuamos con la misa para todos los que ya están preparados, podamos vivir esta cuaresma ya unidos a Cristo, Eucaristía.